Vamos con la siguiente información que es muy relevante. Visitas al paso fronterizo y una serie de reuniones. Esa fue la medida anunciada, adoptada por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en el norte de nuestro país. En La Moneda, el alcalde de Arica se reunió con el ministro Chadwick y anunció además la pronta serie de encuentros con el gobierno para enfrentar esta tremenda crisis migratoria. Silvia Córdoba preparó este informe. ¡Refugio! ¡Refugio! Nosotros lo que pedimos es que nos dejen entrar para trabajar. Relatos de venezolanos que fueron parte de las largas filas en la frontera norte a la espera de ingresar a Chile. Esta vez el panorama cambió en Chacayuta y también en el consulado de Tacna, donde ya tienen a mano su número para ser atendidos. El carabinero tiene que controlar nuestras fronteras y si es el mar, es la policía marítima. Crisis migratoria que esta vez tuvo al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en la zona para realizar reuniones en la gobernación de Arica y también recorrer los puestos de control en la frontera. Porque creemos que aquel que viene de turista tiene que irse a los 90 días. No puede ser una excusa entrar como turista para quedarse en Chile. Nosotros queremos ser responsables, queremos dar la oportunidad de que vengan a trabajar, pero de manera clara. Según cifras del Interior, más de 1000 visas han sido otorgadas a venezolanos en la frontera norte. 84 corresponden a refugio, 349 a salvoconducto de menores, turismo 208, responsabilidad democrática 236 y de residencia 166. Les tengo una buena noticia, nunca más tendrán que volver a acercarse al Departamento de Extranjería. No tiene que hacer más trámites. Mientras La Moneda entregaba 50 cartas de nacionalidad chilena, las conversaciones se concentraban en el Ministerio del Interior, reunión con el Partido Liberal y el alcalde de Arica, quienes exigieron una solución. Si nosotros seguimos con esa política de que entre nomás y después vemos, yo creo que sería muy difícil para estas personas indocumentadas, con dificultad de acceder al carnet de identidad, se mueran meses o años en regular su situación, poder insertarse efectivamente en el país. Que el gobierno no solamente haga visitas, sino que también se comprometa a acciones concretas, políticas especiales, políticas de excepción y más recursos especialmente para la región. Eso sería una muy buena señal para quienes vivimos en la frontera. La próxima semana el jefe comunal tendría esta serie de reuniones con las carteras de salud, transporte, obras públicas y educación para tomar medidas ante la crisis migratoria. Todo a la espera de que las familias venezolanas tengan una respuesta a su futuro ingreso al país.